¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Cocinitas y Más. Vamos a hacer para calentar el ambiente, porque es muy típico en España tomar chocolate en taza. Así que hoy vamos a hacer chocolate en taza. Y para ello necesitamos 1 litro de leche, que lo voy a aplicar todo de un solo. 3 cucharadas de azúcar. 3 cucharadas de chocolate puro, 100% puro cacao. Ponerle 2 cucharadas de maicena. Una y dos. 1 cucharadita de canela. 1 cucharadita de esencia de vainilla. Vamos a remover. No hay que parar de remover, hay que remover todo el rato, todo el tiempo. En España cuesta mucho tomar chocolate en taza. Lo tomamos generalmente, no importa si hace frío o calor. De hecho, hay puestos famosísimos en España donde venden chocolate todo el año, no importa, como digo, si hace frío o calor. Porque aquí se toman muchos churros y muchas porras. Y suelen estar todos muy ricos en el desayuno, en la merienda o cuando te apetezca. Ahora sí. Se puede ver que quedó espesito y este es chocolate puro. Digno de, vamos, de una persona que se quiere, se ama y se estima. Vamos a empezar a servirlo. El chocolate en taza gusta a toda la familia. Bueno, mis queridos amigos, esto es el chocolate en taza. Muy buenas noches, que se la pasen muy bien, que disfruten de mis recetas. Gracias a todos los que me siguen. Un gran beso a todos los que vienen a suscribirse a mi página. Hasta luego. Buenas noches y buena suerte. Bye.